Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos. Ya estamos de nuevo otra vez aquí, en Ferris Producciones, haciendo el curso gratuito de Globoflexia. ¿Que no sabes todavía lo que es la Globoflexia después de tantos capítulos? Pues muy mal. Mira, yo te lo explico. Es el arte de aprender a hacer formas con globos. Con globos de estos o de los otros, los que quieras. Y además, es válido para todo el mundo que desea aprender. ¿Vale? Hoy vamos a hacer algo distinto, algo que nos piden unas cuantas niñas, sobre todo las niñas más que los niños, y son los caballos. Sí, se pueden hacer caballos con Globoflexia. ¿Qué te crees tú? Pues por supuesto que sí. Así que bueno, no me voy a entretener más y comenzamos. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Para ello vamos a necesitar dos globos. He cogido uno rosa y uno morado porque son los colores que más me demandan las nenas. Así que vamos a calentar la goma. Así, bien caliente la goma y vamos a comenzar el hinchado. Así que hinchamos. Perfecto. Atamos aquí. Hemos dejado unos cuatro dedos, tres, casi cuatro dedos. Vamos a colchar un poquito. Vale, genial. Primero, pelota de tres dedos. Doblamos hacia arriba y hacemos una segunda pelota de la misma medida. Con esto que nos sobra, lo metemos por el medio. Para que sujete aquí. Vale. Tres Ahí. dedos. Otra pelota. Siguiente paso. Y aquí vamos a hacer una oreja de oso. Para ello se coge, se junta esta con esta, que es la tercera pelota. Así que tiramos un poco hacia arriba y giramos aquí. Así. Vamos a escuchar. Siguiente, cuatro dedos. Una pelota. Otra pelota que vamos a hacer aquí, así. Son iguales. Y ya tenemos lo que es el morro del caballo. Ahora vamos con el cuello. Seis dedos. Ahí. Las patas, que serán unos 5 dedos. Tiramos. Aquí. Lo mismo. Aquí más o menos. Y nos tiene que quedar una pelotita aprox, como esta. Así. Bueno, ya tendríamos nuestro caballo hecho. Ahora falta, pues, ponerle las crines. Porque un caballo sin crines, pues no es un caballo. ¿De acuerdo? Vale. Apartamos el caballo ahí y vamos a hacer las crines. Para ello, el globo rosa, vestía otra vez. Y vamos a hincharle hasta la mitad. O sea que todo esto. De sobra. Bueno. Recuperamos el caballo. Esta parte va a ir por la primera pata. Una vuelta y esto por el medio de la pata. Así. Otra vuelta y por ahí queda escondido. Vale. Siguiente. Aquí está nuestro caballo. Tres pelotas. O cuatro. A ver. Una, dos y tres. Que las vamos a pasar. Uy, si quieren.
Vamos a pasar por la parte de arriba. Por aquí. Siguiente, otras tres pelotas. Una. Dos. Y tres. Aquí. Tres pelotas que las vamos a volver a pasar por aquí abajo. Por la primera parte, un par de vueltas. Y esto que nos sobra, lo trasladamos al final. Ahí, al final del todo. Y lo colocamos. Tiramos un poco. Le damos aquí una vuelta y lo colocamos así. ¿Vale? Cogemos unas tijeras. Cortamos a esta altura. Hacemos un nudo. Metemos bien por aquí para que no se vea. Ahí queda. Y con esto, pues hacemos otro nudo pequeñito. Se esconde aquí, se corta. Pues vamos a seguir el caballo para que se vea bien. Y esto vamos a juntarlo. La del medio por debajo, así. Así que quedan cruzadas. Así. Bueno, pues ya estaría nuestro caballo con crines. Pero espero que os haya gustado. Que os haya gustado. Ya sabéis, si os gusta este tipo de cosas, esto es Ferris Producciones, yo soy José Luis Oladana y nos vemos en más vídeos. ¡Hasta luego!